Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video veremos el segundo ejemplo de multiplicación por el escalar dentro de una matriz. Estamos haciendo una serie de videos de matrices y si quieren verlos, les dejo aquí la lista de reproducción en la caja de descripción abajo y al final del video, para que vean todos porque son muy importantes. Dentro del álgebra de matrices podemos hacer cuatro operaciones que son la suma de matrices, la resta de matrices, la multiplicación por el escalar que veremos en este video y la cuarta, que es multiplicación entre matrices. Y pues comencemos con multiplicación por el escalar. Por definición tenemos esto, donde esta alfa, que es la primera letra griega, representa al escalar, donde el escalar es una magnitud, es un número cualquiera que multiplica a nuestra matriz A. Y de los videos pasados sabemos que nuestra matriz A es igual a esto que tenemos en corchetes. Los elementos de nuestra matriz A en la posición subíndice I, J y cerramos el corchete con un tamaño de matriz M por N. Si no tienen claro por qué esto es nuestra matriz A, les dejo aquí el primer video de matrices donde explicamos eso. Así que esto es equivalente porque nuestra matriz A es este corchete. Y bien, esta matriz sigue multiplicando por el escalar. Pero ¿qué pasa entonces cuando queremos multiplicar un escalar por nuestra matriz? Es decir, un número por nuestra matriz. Bueno, pues tenemos que tomar nuestra alfa, nuestro escalar, nuestro número y multiplicar a cada uno de los elementos que compongan a nuestra matriz con su posición IJ y manteniendo el mismo tamaño de matriz M por N. Entonces, simplemente lo que hace al querer multiplicar una matriz por el escalar es multiplicar el escalar por cada elemento dentro de nuestra matriz y así obtendremos nuestra matriz multiplicada por el escalar. Veamos el siguiente ejemplo, donde queremos multiplicar 4 por nuestra matriz A. Para este ejercicio, 4 sería nuestro escalar. Y A sería nuestra matriz A con los siguientes elementos, menos 2, 0 y 6. Y tiene un tamaño de matriz 3 por 1, porque tiene 3 renglones, 1, 2 y 3, y tiene una columna, 1. Y por definición nos dice que nuestro escalar, en este caso 4, tiene que multiplicar a cada elemento dentro de nuestra matriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Multiplicar nuestro escalar, en este caso el número 4, por nuestra matriz A que tiene estos elementos. Haciendo eso nos quedaría multiplicar nuestro escalar 4 por todos los elementos de nuestra matriz. Menos 2 es nuestro primer elemento de la matriz A, así que multiplicamos 4 por menos 2. 4 por menos 2. Después tenemos al elemento 0, entonces hacemos 4 por 0. Y por último, el último elemento de nuestra matriz A es 6 y nos quedaría como 4 por 6. Lo que tenemos que hacer únicamente es multiplicar el escalar por cada elemento dentro de nuestra matriz, quedándonos de esta manera. Y lo último que nos quedaría hacer es simplificar estas multiplicaciones. Resolviendo las multiplicaciones tendríamos 4 por menos 2, menos 8. 4 por 0, 0. Y 4 por 6, 24. Y así nos quedaría nuestra matriz multiplicada por el escalar 4. Y como lo tenemos en la definición, seguimos conservando el mismo M por N, M por N, que es 3 por 1, 3 por 1, porque tiene 3 renglones, 1, 2 y 3, y una columna, 1. Espero les haya quedado claro con este video. Si fue así, háganmelo saber con un like en este video. No olviden también de suscribirse y compartir el video. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.